San Josafat de Lituania, el mártir ladrón de almas, 12 de noviembre. Josafat es una palabra hebrea que significa Dios es mi juez. La nación de Lituania es ahora de gran mayoría católica, pero en un tiempo en ese país la religión era dirigida por los cismáticos ortodoxos que no obedecen al sumo pontífice. Y la conversión de Lituania al catolicismo se debe en buena parte a San Josafat. Pero tuvo que derramar su sangre para conseguir que sus paisanos aceptaran el catolicismo. Nació en 1580 de padres católicos fervorosos. Su madre le enseñó a mirar de vez en cuando el crucifijo y pensar en lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Y esto le emocionaba mucho y le invitó a dedicar su vida para ser más. Y le invitaba a dedicar su vida para hacer amar más a nuestro Salvador. Y le invitaba a dedicar su vida para hacer amar más a nuestro Salvador. De joven entró de ayudante de un vendedor de telas y en los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos. Esto le disgustaba mucho al principio al dueño del almacén, pero después, viendo que el joven se dedicaba con tanto esmero a los oficios que tenía que hacer, se dio cuenta de que las lecturas piadosas lo llevaban a ser más bueno y mejor cumplidor de su más bueno y mejor cumplidor de su deber. Y tanto se encariñó aquel negociante con Josafat que le hizo dos ofertas permitirle casarse con su hija y dejarlo como heredero de todos sus bienes. El joven le agradeció sus ofrecimientos, pero le dijo que había determinado conseguir más bien otra herencia, el cielo eterno, y que para ello se iba a dedicar a la vida religiosa. Para su fortuna se encontró con dos santos sacerdotes jesuitas que lo fueron guiando en sus estudios y lo encaminaron hacia el monasterio de la Santísima Trinidad en Vilma, capital de Lituania, y se hizo religioso dirigido por los monjes basilianos en 1604. Al monasterio lo siguió un gran amigo suyo y personaje muy sabio, Benjamín Rutsky, que será en adelante su eficaz colaborador en todo. En 1595 los principales jefes religiosos ortodoxos de Lituania habían propuesto unirse a la Iglesia Católica de Roma, pero los más fanáticos ortodoxos se habían opuesto violentamente y se había producido muchos desórdenes callejeros. Ahora llegaba al convento el que más iba a trabajar y a sacrificarse por obtener que su nación se pasara a la Iglesia Católica. Pero, le iba a costar hasta su propia sangre.